Guido Moggia, bueno, un sábado que terminó con un susto fuerte para vos y el domingo se recomponen las cosas de la mejor manera. Primera victoria en la fórmula. Sí, la verdad que sí. Primero que nada, déjame agradecerle a todo el equipo Litoral Group, ya que pudo recuperar el auto en tiempo y condiciones para la carrera de hoy. Después, de acuerdo a la carrera que hicimos recién, la clave era adaptarse en las primeras vueltas a cómo, ya que no había llovido durante un tiempo y la pista se estaba secando en varias zonas, como en otras no, que estaba bastante húmeda. Así que nada, esa adaptación la pudimos hacer bien junto al equipo y lograr esa diferencia que era clave en las primeras vueltas. ¿Te preocupó en algún momento no poder llegar a alargar la carrera de hoy, teniendo en cuenta que tenía la pole y el fuerte golpe que sufriste ayer? Sí, la verdad que sí, me preocupé. No solo por eso, sino por cómo estaban las condiciones del clima de ayer. Yo pensé que hoy iba a estar de igual manera y no iban a habilitar la pista para correr. Pero bueno, por suerte el clima acompañó mucho mejor que ayer. Y bueno, pudimos correr de manera normal, más allá de la condición de la pista, que no era la ideal, pero bueno, pudimos superar la adversidad y lograr la victoria. ¿Cómo te encontraste con el auto hoy después de todo el trabajo que hizo el Litoral Group en el día de ayer para recuperarlo? La verdad que hice un trabajo excelente, el auto estaba prácticamente igual, así que nada, eso lo pude exprimir hoy en la carrera y se vio reflejado en el resultado. Bueno, primera victoria, ¿dedicada a quiénes? Y se la dedico a toda mi familia, le agradezco al equipo Litoral Group y a McDonald's Argentina por el apoyo. Bueno, Guido, felicitaciones por este primer triunfo. Esperemos que sea el primero de muchos y gracias por pasar por Mundo Sport. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota.